¿Quieres tener un equipazo en Ultimate Team? Pues las mejores monedas las tienes en U7Buy. Y además, este año U7Buy también compra tus monedas o tus cuentas que no necesites. Así que vas a tener el enlace de ambas cosas en primera línea de la descripción. Y además, como siempre, el código ABU para un descuentazo. Así que ni te lo pienses, pásate. Y si quieres ganar muchísimas monedas abriendo sobres en FIFA y Apple, te voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción con el código ABU. Tiene un 20% extra, compra lo que compre, así que pásate. Muy buenas a todos, compañeros, y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy volvemos con la serie de traer jugadores baratos que se parecen a iconos muy, muy caros. Ya os he traído un montón: el Ronaldo Nazario barato, el Gullit barato, el Eusebio barato, el York Best barato. Los voy a tener todos en tarjetas porque son muy interesantes y la verdad es que os rinden de loco, hacedme caso. En resumen, os he traído delantero, un medio centro, que fue el Gullit barato, y ahora quiero completar un poco esta serie trayendo también una alternativa al mejor central icono del juego, a Maldini. A mí esta serie me gusta bastante, me siento muy cómodo grabándola y veo que tiene bastante apoyo, así que si quieres que siga en el canal, simplemente tienes que pegarle un like a este vídeo, que es totalmente gratis, va, le da al botoncito, se pone ahí con la mano para arriba, todos contentos, y la semana que viene yo te traigo otro icono de los pepinos, pues con una alternativa barata. Todavía me queda Cruyff, me quedan algunos como Puka, todavía hay mucha chicha, así que está en tus manos. Otra cosa que puedes hacer si eres nuevo, échale un vistazo al canal, y si te gusta y te ayuda, que lo va a hacer, pues puedes suscribirte para ayudarme a seguir creciendo. Así que ya sabes, pégale un like y suscríbete. Y como vamos a hablar de un central barato, quiero que me dejéis en los comentarios cuál es el mejor central que habéis probado este FIFA 22. Y después de enseñaros el jugador, vamos a ver al final del vídeo mi recompensa de Full Champions, ¿ok? Así que no meto más texto, y el central que os traigo hoy es Niakate Winter Wildcard. Comodines de invierno, vaya. Y como ya sabéis, he dicho muchas veces por Twitter y por Instagram, que es este, AbuAbuGamer, y que me puedes seguir porque ahí te vas a enterar de muchas cosas acerca del canal, de mi vida, etcétera, cuando hago directo, cuando no, así que sígueme, lo tiene en la descripción. Pues como ya habéis dicho por ahí, como decía, pues Niakate es, de momento, uno de mis centrales favoritos. Es verdad que ahora tengo a Rubén Díaz-Toti y a Varane Flashback. No es mejor que Varane Flashback, por ejemplo, pero tampoco es peor. O sea, no tiene absolutamente nada que envidiarle. Lo pondría exactamente en el mismo nivel, con una diferencia de 1 millón de monedas de presupuesto. Pero no hemos venido aquí a comparar a Niakate con Varane Flashback, sino con Maldini. Lo vamos a comparar, además, con Maldini medio y con Maldini Prime. Y ya veréis que esta carta de Niakate, comodines de invierno con sombra, es una burrada, y tiene algunos atributos por encima incluso que cualquiera de los dos Maldini que vamos a ver en este vídeo. La verdad es que los atributos son una barbaridad: 1,90 m, alto en defensa, corre, tiene muy buen regate para ser una carta que es central, muy buena defensa, un físico de loco. Y lo que más me gusta de esta carta es que parece Xavi pasando: 96 de pase corto y 90 de pase largo. Si tuviese un poco más de agilidad, podría ser medio centro defensivo, incluso medio centro en una 4-4-2 tranquilamente. Y vamos a empezar a hacer, pues como digo, la comparativa. Empezamos con Maldini medio y nos encontramos que Niakate tiene un ritmo de 83 y Maldini medio tiene un ritmo de 82, cuando el Prime tiene un ritmo de 86, un poquito más alto. Sin embargo, Niakate se ve muy muy rápido in game, y además con ese sombra lo pone en 90 y pico de ritmo. Es cierto que si le dais a Maldini Prime, pues sombra también se va a poner 90 y pico de ritmo, pero ya os digo yo que no hay gran diferencia en cuanto a ritmo de uno a otro, aunque a priori y visualmente sí la haya. En cuanto al tiro, bueno, los dos Maldini son un poquito mejor que Niakate, ambos con 56, pero bueno, lo que tiene que hacer Niakate no es meter goles de tijera, como vamos a ver ahora que alguno mete. Lo que tiene que hacer es defender y robar. ¿Qué hay ahí en la carta que digas tú? Bueno, has dicho que Niakate era mejor en alguna cosa, en el pase, chicos. Ya os he dicho que es Xavi: 96 de pase corto, 90 de pase largo. Fijaos la diferencia con el Maldini medio, que tiene un buen pase corto y un pase largo decente, lo normal para un central. Y fijaos el Maldini Prime, que le sube un poquito, de 85 a 87, y el pase largo se le queda exactamente lo mismo. Nada que ver con los números que tiene Niakate, que es lo que más me gusta de él, que además de robar súper rápido, tiene una salida de balón espectacular y súper, súper limpia. Otra cosa en la que gana Niakate es en regate. Fijaos que tiene 75, pero con buena agilidad, con buena compostura,
Y aunque es cierto que Maldini le gana por goleada en compostura tanto el medio como el prime, fijaos que en agilidad y equilibrio no tienen nada que hacer con Niakate. Y eso es una cosa que se agradece mucho a la hora de robar y salir rápido con un giro si te está presionando el delantero. Defensivo y físicamente son cartas, bueno, que defensivamente Maldini es mejor, lógicamente, por eso le damos a Niakate ese estilo de química sombra. Y bueno, ya estoy viendo que Maldini tiene muchísima defensa, 95 y 96 el prime, que Niakate se queda en ese 85, pero con sombra se potencia mucho, como digo, y aunque defensivamente Maldini va a ser mejor, lógicamente, bueno, pues es inevitable que Niakate se quede por debajo, básicamente porque hay de diferencia una barbaridad de precio que ahora vamos a ver. Tenemos físico de 87 para Niakate, un físico de 81 para Maldini medio y un físico de 83 para Maldini prime, con fuerza de 85 el prime, 83 el medio y 91 Niakate. Resistencia de 82, 80 y 81 también gana en este apartado Niakate, que además, si no me equivoco, también es bastante más agresivo que ambos Maldini, con 86, cosa que me gusta mucho porque cuando va por el balón va con mucha velocidad, con mucha fuerza, mucha agresividad, y hace que robe más balones desde mi punto de vista. Agresividad de Maldini se queda solamente en 79. Con un salto de 84 el prime y 82 el medio, Niakate tiene un salto de 85 y una resistencia que, como digo, va de sobra. Además, tenemos 1,90 m de altura por 1,86 m que tiene Maldini, que es diestro, y Niakate, que es zurdo, cosa que viene muy, muy bien. Además, lógicamente estaréis diciendo, hombre, a ver, Maldini es un icono y Dalín con todo el mundo, pero Niakate es un central francés. Tenéis una barbaridad de opciones. Varane flashback, tenéis a Colin, que es de la Bundesliga, tenéis a un montón de centrales, un montón de Lin, con Mendy, con quien os dé la gana, con Clau. Es que lo podéis combinar con quien queráis. Y solamente vale 77.000 monedas aproximadamente, cuando tenéis al Maldini medio por 1.100.000 y al Maldini prime por 2 millones. Así que yo creo que es una opción brutal, una opción en cuanto a rendimiento con sombra, os lo digo en serio, os va a sorprender muchísimo, una auténtica burrada, y para mí es el mejor central barato que he probado. No es mejor que Varane desde mi punto de vista, Varane tampoco es peor que él, pero ya os digo yo que no tendría ningún problema en haber aguantado a este Niakate muchísimo malo. Lo que pasa es que me tocó Rubén Díaz y al final pues he tenido que meter a Varane ahí, y si no hubiese tocado Rubén Díaz Toti en mi cuenta, seguro que la pareja de centrales serían Varane Flapa y Niakate, porque me parece un auténtico centralazo, mejor que Colin y mejor que cualquier otro central barato, en mi humilde opinión. Así que, chicos, vamos a ver ahora un poquito cómo juega y os enseño de qué es capaz. Vamos a verlo un poquito en acción y sobre todo vamos a ver cortes, que mirad cómo entra, qué agresivo. Yo creo que incluso que ahí hace penalti, pero el árbitro no se atreve a pitarlo. Pero fijaos lo bien que aguanta en cualquier jugada. No se precipita, no se pasa de largo. Y además, lo que más quiero que veáis, se la quita súper fácil a los centrales, y es la salida de balón. Ahora vamos a verlo en muchas ocasiones. Aquí corta y con la izquierda pase perfecto, y ya estamos prácticamente en campo contrario. Mirad qué salida de balón tiene. Se la da a Upamecano y Upamecano se la devuelve, y con la velocidad que tiene es que no lo pillan, ¿eh? Y tiene un pase brutal. Conduce con la izquierda, conduce con la derecha. Mirad aquí a Sterling que quiere hacer la púa a Niakate, pero Niakate se la lleva y siempre da el pase bien. Os lo digo en serio, no va a fallar un pase. Aquí la roba y rápido salimos sin ningún tipo de problema. A mí me gusta mucho, ya os digo, la velocidad que tiene, que yo lo veo más rápido de 83, lo bien que se incorpora aquí, parece que no se la lleva, pero fijaos cómo corrige rápidamente. ¿Y quién llega de nuevo? Otra vez Niakate, otra vez el mejor central barato, otra vez Maldini prime por 70.000 monedas. Fijaos la agresividad de la que hablo, cómo sale ahí a por el delantero, que lo ve venir y lo único que hace es pues cagarse encima prácticamente. Es un jugadorazo. Aquí Salah no tiene ninguna opción, tiene muchísima fuerza. Tiene una fuerza de 90 y pico, como hemos visto, y es prácticamente infranqueable. Aquí en esta jugada, por ejemplo, no llega, pero ¿quién aparece antes de que tire? ¡Pum! Niakate. Querido amigo, parecía que te había ido ya, pero de Niakate no te terminas de ir nunca. Al espacio, la corta. Al choque, la corta. Y luego lo que os he dicho, la salida de balón que tiene, que a mí particularmente me tiene enamorado. ¿Ya aquí ya parece que te ha ido? Pues no, otra vez te lo vuelvo a robar. Y es que es muy muy bueno, y además pues también tiene remate de cabeza, y como decía antes, incluso tiene remate de tijera, como podéis ver ahí el gol de Niakate con la zurda, que marcaba el 1-0 en este partido, el 0-1 en este caso. No es su gran labor meter goles, pero ya estáis viendo que es muy muy bueno. Aquí de nuevo robo y a correr, y vais a ver también que por arriba es un muro.
mide 1,90 m y con el remate de cabeza que tiene, pues no puedes pasar. Así que ya lo he dicho en Twitter, en los directos, Niakate, el mejor central barato calidad-precio para mí y una opción de calidad de rendimiento al Maldini que todo el mundo quiere tener. O sí, o entra por Kimi con francés, ni lo penséis. Así que nada, probarlo, me contáis y vamos a ver lo que me ha tocado la recompensa de FUTCHAMPIONS. Yo lo dejé en 14, así que nada, tenemos 3 player pick rojitos que creo que solamente interesante está Sadio Mané, pero bueno, así que a ver qué va saliendo. Y también los sobres de 100.000 y tal, que lógicamente están los Future Stars. Tenemos a Toko Ekambi, que no tiene malos números. Bueno, entra de filigrana, no se moverá muy allá. Quizá para los swaps, bueno, pillamos el Toko Ekambi con Bost. Vamos a por el de la derecha y aquí tenemos otra vez a Toko Ekambi o a Ryan, portero de la Real Sociedad. Vamos a pillarlo por media, lógicamente. Y nos queda el del medio. De momento 2.84 para 14 win, quizá un poco flojo. Pero es que no hay gran cosa en el equipo de la semana, quitando a Mané y a Di María. Y Di María no ha tocado. No corre mucho, en cuanto a regate no está mal, que lo he probado este Di María ya. Pero bueno, ya os digo para lo que va a servir. A Cesua y poquito más. Así que nada, vamos a ver los sobres. Tenemos sobre de 3 if, de 100 y de 125. Así que vamos a empezar por el de 3 if, que es el más meh. Porque no pueden salir Future Star y o no sale Di María o Mané o van a ser 30.000 monedas. Clarísimamente. Así que nada, de hecho, fíjate, 78 de media. Álvaro Tejero, o sea, yo creo que me ha salido, confirmármelo en los comentarios, el peor sobre posible que me podía salir. O sea, ¿podía salir algo peor? Creo que no. Pero bueno, ya os digo, 30.000 monedas. Por eso lo he abierto primero. Y vamos a darle al de 100 y al de 125. A ver si cae algún Future Star, aunque sea de los malos, que todavía no he paqueado ninguno. Y tenemos Caminante, pero no es Future. Y tenemos a Alisson, que bueno, tenía pensado fichar un portero brasileño, pero creo que era Ederson, ¿no? Claro, ahora tenía que ser Ederson para darle el link verde a Rubén Díaz. Pero bueno, mira, media 89, por lo menos se venderá por algo, aunque ahora las medias creo que están un poquito más bajas. Y detrás de League y poquita cosa más. Bueno, mandamos esto a la lista y a ver si tenemos un poco más de suerte en el sobre de 125, que visto lo visto no me extrañaría que ni siquiera, no sé ni hablar, que ni siquiera caminase. Y efectivamente, si es que me sé este juego de memoria ya, no camina y tenemos a Jorginho, media 85. Y para esto ha dado mi 14.